I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time. And I don't really break too easily. But I'm worth it, cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Mi nombre es Sara y me dedico a realizar videos de viajes con recomendaciones y tips para que tu experiencia sea más agradable y disfrutes de lugares maravillosos. Muchas gracias por haberle dado click a este video y espero que te guste. Así que comencemos. Los escalones 300 y nos falta todavía eso. Hola mis queridos viajeros, con mucha emoción les comparto este video a la Piedra del Peñol y al pueblo de Guatapé, porque de verdad me sorprendió muchísimo este hermoso lugar. En otras ocasiones había visto videos de la Piedra del Peñol, pero lo sorprendente es su hermosa vista del paisaje, parece de película. Pero antes de comenzar, les quiero comentar que este tour lo contratamos por medio de una página que a lo mejor muchos de ustedes ya la conocen y tuvo un costo aproximado de 635 pesos mexicanos por persona. El tour te incluye la salida de Medellín hacia la Piedra del Peñol, el costo de la entrada a la piedra esa parte, desayuno y comida, visita el pueblo de Guatapé y visita el antiguo Peñol. Y por último, un paseo en barco. Todos los detalles los verán en este video, así que no se vayan. A las 7 a.m. es la hora de encuentro en el Parque del Poblado, en Medellín, para subir al camión que nos llevará a la Piedra del Peñol, en el municipio de Guatapé, en la zona de Antioquia. Aproximadamente se hace 1 hora y media de camino desde Medellín, pero hacemos la primera parada en un restaurante súper bonito que está de camino hacia la piedra y disfrutaremos de un desayuno. Buenos días. Este desayuno es igual para todos y es muy básico pero de muy buen tamaño para poder empezar el día. Como no puede faltar en Colombia, el desayuno es una arepa acompañada de huevito. A la arepa la puedes sazonar con mantequilla y sal y viene acompañado de una fruta con una bebida. Seguimos nuestro camino para ahora sí llegar a la Piedra del Peñol. Se recomienda llegar temprano por dos razones. La primera es la llegada de mucho turismo y poder apreciar más tiempo y sin mucha gente este lugar. Y la segunda es evitar el sol y que sea más pesada la subida. Desde el estacionamiento podremos ver una vista padrísima, pero que no se compara al subir este monolito de 200 metros de altura. La entrada cuesta 20 mil pesos colombianos por persona y es solo con pago en efectivo. La duración que tendremos en este lugar es de 1 hora y media, tiempo suficiente para subir y descansar. Viajeros, no se me asusten por los más de 700 escalones que tiene este monolito para subirlo. Nosotros tardamos entre 13 a 15 minutos aproximadamente, pero con tiempo calmado lo pude subir en 30 minutos haciendo paradas para descansar. Así que prepárense y no se pierdan esta experiencia. ¿Qué tal la vista? Preciosa. Ay, qué hermoso. Empezamos la caminata. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Vamos a la mitad del camino. En los escalones 300.
Y nos falta todavía eso. Pero aquí está muy bonito el mirador. Vamos en el escalón 500. Y a su madre. Está tremendo. Así que tienen que venir con mucho. Mucha energía. Acá viene Sarita la mexicana. ¿Cómo la ha pasado? Bien. Ha estado increíble, bienvenida. Por fin. ¿Y se ve bonito allá arriba? Todavía falta que llegues allá. Ay, no, aquí estoy bien. Coca, dale. Ahí, ahí, ahí. Ahí voltea. Estoy cansada. Son múltiples los mitos que adornan la historia de la popular Piedra del Peñol. Su nombre legítimo es Peñón de Guatapé, ya que se encuentra en territorio de este municipio. Hay quienes juran que el Peñón de Guatapé era objeto de adoración por parte de las comunidades prehispánicas. Otros agregan que es apenas la punta visible de un gran meteorito, o que las grietas que ostentan su superficie son marcas producidas por el hacha del diablo. Pero lo que sí es cierto, viajeros, es que en los años 1950 se escaló por primera vez y se dice que demoraron más de 5 días en subirla. A muerte, hasta el cielo. ¿Qué tal? Cansada. ¿Otra vueltita? No, gracias. Me picaron unos mosquitos ahí arriba. Tengan mucho cuidado porque pegan repelente. Pican horrible. Miren, vale la pena toda la subida. Toda la subida vale la pena. Qué hermoso es aquí. Me gusta muchísimo. Medellín, Colombia, Guatapé. Arriba Colombia. Vamos a comparar recuerdos aquí en la Piedra del Peñol. Y vamos a compararlos con los recuerdos que venden en Guatapé. Entonces, vamos a ver en dónde te conviene más. Definitivamente ya vi los precios de arriba y están al doble. O sea, arriba en la Piedra de Peñol hay una tiendita y de hecho tienes que pasar ahí forzosamente y los venden al doble todo lo que tienen de recuerdos. Aquí ya bajaron a la mitad de precio, de 12 mil, ya están en 7 mil o en 6 mil. Vamos a ver en Guatapé en cuánto están. Llegamos al pueblo de Guatapé. Este es un municipio turístico de los Andes al noroeste de Colombia y al este de Medellín. Es famoso por sus casas decoradas con zócalos o zoclos, como algunos lo conocen, y fachadas de sus casas. De verdad les puedo decir que este pueblo es muy hermoso, tan pintoresco, lleno de color y arte, que puedes durar todo un día recorriendo sus casas para poder admirar las puertas, ventanas o zócalos de diferentes temas. Nos explicaron en el tour nuestra querida Laura, que fue nuestra guía, que los zócalos se clasifican de tres maneras. Hay zócalos culturales como lo es la Piedra del Peñol, la iglesia, el transporte o hasta el borreguito, animal querido e identificado para los habitantes de esta región. Existe el segundo tipo, que son los zócalos personales o familiares. Estos pueden ser flores o algo relacionado al tipo de profesión que se desempeña o que le gustan en esa casa. Cada habitante de este lugar decide qué poner en sus zócalos y qué tema los identifica más. Y por último, existen los zócalos comerciales, que es el logo de la empresa o algo relacionado a lo que venden.
cuando no están clasificados, les dicen que son zócalos generales, que fueron los primeros y quedaron para la historia. De verdad, viajeros, espero que puedan tener tiempo para admirar cada calle y zócalo que se encuentren y sorpréndanse de los dibujos que pueden encontrarse en el camino. Nuestro amigo de Andalucía, ¿cómo te llamas? Juanma. Juanma, bienvenido a Colombia. Saludo para México. Ay, gracias, Juanma, para mi video de YouTube. Les quiero mostrar en dónde encontramos recuerdos a muy buen precio, ya que estuvimos viendo en varios locales. Y les voy a mostrar que aquí arriba, donde hay un pez, donde están las sombrillas, aquí en el primer localito vamos a entrar. Aquí tenemos los imanes, que son 3x10, 1000 colombianos. Y hay varios recuerdos. Aquí nos encontramos con Manuela. Manuela se ha portado muy linda con nosotros y nos ha mostrado varios recuerdos aquí y a muy buen precio. También los llaveros. ¿Cuáles son los llaveros que están en promoción? Mira, son de este de acá. Okay. Todos estos están a 3x10,000 colombianos, ¿correcto, Manuela? Y también otro de los cafés que nos recomendó fue este, ya que pues hay con sabor a miel, sabor a vino tinto y a chocolate. Correcto. Entonces aquí encontramos varias cosas, muy buenos recuerdos, y les recomiendo venir aquí con Manuela en el centro aquí de Guatapé, que es el mejor lugar que encontramos para recuerditos. Perfecto, Manuela, muchas gracias por todo. Con mucho gusto. Gracias, bye. Bye. También les recomiendo venir a tomarse un rico café colombiano en la cafetería La Viña, ubicada en la plazoleta de los Zócalos, que en esta plaza no se pueden perder tomarse la foto del recuerdo. En esta cafetería encontrarán su especialidad, que es el café con maracuyá, delicioso y único. Tienen a la venta bolsas de café de las fincas locales de la zona que les aconsejo que compren para llevar a sus casas y familiares. Y bueno, para las personas que no vienen en tour, aquí hay lugares para comer. La verdad es que nosotros venimos en un tour, en un tour de guía turístico, y ellos pues nos van a dar la comida. Aquí está el templo, muy famoso, de la plaza de Guatapé. Por último, nos llevaron a la réplica del viejo Peñol. La réplica del viejo Peñol es un parque temático que evoca y mantiene vivo el recuerdo del antiguo pueblo que fue inundado. Uno de los principales atractivos de este municipio es su represa, un lugar con una historia bastante interesante. En el año 1970, Guatapé se enfrentó en un gran dilema cuando se anunció que alguna de sus zonas debía ser inundada. Lo anterior con el fin de construir un importante complejo hidroeléctrico de las empresas públicas de Medellín, un proyecto de gran importancia energética para Colombia. La réplica recrea y reproduce lo que era antes los sitios más emblemáticos del marco del parque principal, como lo es el parque, el templo parroquial y la alcaldía, junto a otros hermosos balcones y estructuras coloridas que funcionan como locales comerciales. Este lugar está lleno de sentimientos para sus habitantes, ya que en ese año fueron reubicados cerca de 4.700 habitantes del casco urbano, veredas del Peñol y parte de Guatapé. Gracias a esta réplica podremos conocer lo que era anteriormente el Peñol. Para terminar el tour, nos dieron un paseo en barco con una duración de 45 minutos, en donde pudimos ver la señal de la cruz,
Como les comenté, en el año 1970 se anunció que el pueblo del Peñol sería inundado y poco a poco empezaron todos los predios a inundarse, hasta el año 1978 que terminó este proyecto. De esta manera, lo único que estaba en pie era la iglesia y un día en la noche la dinamitaron y quedó en las ruinas. Años más tarde, se vivió una fuerte sequía, por lo tanto, la represa bajó a su mínimo y se destapó las ruinas. En este momento, el sacerdote aprovechó las ruinas del templo y elaboró el pedestal con la cruz, en honor a su pueblo sumergido. En la actualidad, podemos observar una antigua casa blanca con ventanas y puertas rojas, la única que quedó después de construir este proyecto hidroeléctrico. Esta casa tiene más de 200 años de existencia y le perteneció a un médico llamado Demetrio, de descendencia italiana, y se le conocía como el médico de los pobres, porque sus consultas y medicinas eran gratuitos para los más necesitados de la época. En este paseo en barco encontraremos casas de campo de personas famosas, y es un excelente momento para descansar y disfrutar del paseo con el atardecer. Y bueno, viajeros, esto es todo. Espero les haya gustado este video y por favor les pido que se suscriban a este canal. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo para seguir subiendo más contenido de viajes. Me quedé maravillada de este hermoso lugar y volveré muy pronto para disfrutar de estos paisajes y su gente muy cálida. Les recomiendo mucho visitar Colombia porque tienen lugares increíbles. Gracias por ver mi contenido. Hasta pronto.